Bienvenidos y bienvenidas, los que estáis viendo esto desde YouTube, vamos a grabar un poquito lo que sería el capítulo 2 de Aprendiendo a Jugar con Terran, ¿vale? Os voy a dar otra build order un pelín más avanzada, pero todavía a una base, para que la podáis practicar y para que podáis empezar a lidiar con dos grupos de control. Ya a partir del siguiente capítulo, que sería el 3, empezaremos con transiciones a dos bases y builds a dos bases propiamente dichas, ¿de acuerdo? Tanto la build anterior como esta build order las podéis intentar hacer contra todas las razas. Esta que voy a enseñar ahora es quizás un poquito mejor contra Terran que la anterior, que era un triple barraca, ¿vale? Vamos a hacer un dos barracas fábrica, ¿de acuerdo? Con Steampack no podremos tener Combat Shield en este caso, pero también tendremos tanques, ¿vale, chicos? Así que ya sabéis que si queréis practicar una y otra vez en una misma partida sin teneros que salir y volver a entrar vuestros órdenes de construcción, os metéis aquí en personalizado, le dais a refriega y le dais abajo en el centro a crear con mod. Buscáis Build Order, esto lo digo en todos mis vídeos, le dais al Enter y el primero, Macro and Build Order, crear sala. Ok, metemos una inteligencia artificial, ¿vale? Con Terran y le damos caña. Vamos para allá. Ok. Recordad que aquí, escribiendo GG, como pone aquí, ¿vale? Se resetea las veces que queráis. Comenzamos esta build order produciendo VCS todo el rato, muy parecida a la anterior, ¿vale? Podéis usar la que queráis de las dos, ¿eh? O practicar las dos un poquito. La del vídeo anterior o esta, ¿vale? Directamente a la rampa siempre nos vamos a encerrar a una base para que no nos puedan contraatacar o scoutear o entrar de forma innecesaria. No vamos a parar de producir VCS hasta tener 22. 23 si queréis para tener uno produciendo depots, pero 22, 23, ¿vale? No paro, siempre uno más en cola del que se está produciendo. Acaba el depot, inmediatamente al 16, barraca. E inmediatamente al 16, gas. Ahora de momento, más trabajadores y más trabajadores. Solo voy a parar la producción de trabajadores, ¿vale? Solo voy a parar la producción de trabajadores cuando salga la barraca para hacer mi orbital. Tener escáneres, por si me vienen Dark Templars, tener mulas, cosas así, ¿vale? Llenamos el gas tan pronto sale, ¿vale? Tan pronto sale lo llenamos. Y ahora esto, según acabe, va a hacer otro depot. Esto, según acabe, va a hacer el orbital. Empezamos un marine. Y ahora, sobre el 20, una barraca. Y ahora que tendremos 100 de gas... Podemos hacer un segundo marine. Malas noticias. No. Armado y listo. La fábrica. Con otro gas. Mejora del centro de mando completada. Sí. Empezamos a tirar mulas. Espero que esto merezca la... No paramos de producir VCS hasta dos más, ¿vale? Allá voy. Metemos el reactor, chapamos, recordar, ¿eh? Siempre chapando. Teclap, reactor, teclap, ¿vale, chicos? Y ahora, según acabe la fábrica, también teclap. Un trabajador más, teclap. Y ahora este VCE va a estar haciendo todo el rato, ¿vale? Todo el rato, según acabe uno, vamos empezando otro. Montaje de anexo. Supplies. Empezamos el Steampack. Y vamos produciendo marines, ¿vale? Se ha construido tu anexo. No voy a usar gas en Marauders porque quiero que salga el primer tanque lo antes posible, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Quieres bronca, chaval? ¡Vamos, vamos, vamos! Espero que... Todo el rato. Marines, marines, tanques. Marines, tanques, ¿vale? Todo el rato. ¡Abran paso! Allá voy.
arma. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos rompiendo supplies. Depósito lleno, listo. Y más o menos sobre el 75%, ¿vale? ¿Quieres bronca, vamos a salir chaval? Con unos dos tanques aproximadamente, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Con unos dos tanques. Aquí realmente podríamos parar ya, ¿vale? Y hacer transiciones. Una bahía. ¿Vale? Pero bueno, yo voy a seguir haciendo depots. Porque es una buena costumbre que podéis coger, ¿vale? ¿Veis? Ahí está. Con todo este ejército, podríamos haber hecho algún marauder si queréis, ¿eh? Uno o dos, ¿eh? Tampoco más. Ahora ya saldremos, ¿vale? Podríamos haber hecho una barraca más desde aquí porque empiezan a sobrar minerales. O, ¿vale? O, en este punto, recordar, salimos sobre el 410 de base. Para estar al 430 en la puerta del rival. Ahora vemos más o menos el supply. ¿De acuerdo? Este es el punto, ya lo voy introduciendo porque este es el capítulo 2. Este es más o menos el punto, mirar mi dinero, mirar mis minerales, donde podemos, si queréis, podemos intentar, tanto en la otra build como en esta, podemos intentar hacer transiciones a dos bases. Es decir, en este punto donde yo estoy produciendo todo el rato, mientras salgo a atacar, repito, mientras salgo a atacar, yo puedo coger y meter aquí abajo ya mi expansión, ¿vale? Rally point delante. Podemos llevar todo, si queréis, en un grupo de control o empezar a practicar a llevar en uno los marines y en otro los tanques, ¿vale? Y como veis, podía haber salido un poquito antes de base, sobre el 430. Sobre el 430, en este caso 440, he salido yo un poquito tarde, es culpa mía, ¿vale? Igual que en la partida anterior, igual que en la guía anterior, sobre el 430 tendremos dos tanques y unos 15-16 marines, ¿vale? Como veis ahí abajo, delante del rival. 50 y algo de supply. 50 y algo de supply. Aquí arriba a la derecha lo tenéis, sobre el 430, 440, ¿vale? Ese tiene que ser vuestro objetivo. ¿De acuerdo? Ese tiene que ser vuestro objetivo. Y al igual que en la guía anterior, vamos a explicar de manera más o menos sencilla y breve cómo tendríais que jugar en este sentido. Un consejo que os doy, tanto si tenéis mala macro y os habéis olvidado de tirar mulas, o si tenéis buena macro, dejaros una mula sin tirar, como he hecho yo, tirar un escáner para ver cómo está posicionado, ¿de acuerdo? ¿Qué has dicho? Todos. Vamos metiendo y nos plantamos. Lo ideal es que separéis un poquito los tanques, ¿vale? Y atacaríamos lo que seguramente es una expansión del rival, ¿de acuerdo? Aquí es muy importante que, por favor, muy, muy, muy importante, que con este ejército, que es mucho más difícil de manejar que el anterior, entendáis, ¿vale? Entendáis que siempre te tienes que pegar con los tanques plantados, siempre que sea posible, ¿de acuerdo? Bien, vuestra idea es, tiene un escáner, veo cómo está el otro, vamos avanzando poco a poco. Planto uno. Planto el otro. Y estimeo. Ataco, me voy para atrás. Ataco, hit and run, ¿no? Hit and run. Me acerco. Me viene a atacar, me pego a mis tanques. ¿Veis? Mis tanques pegan. Me acerco y así todo el rato, ¿vale? Voy desplantando uno. Este tercero ya tendría que estar, ¿vale? Desplanto solo uno. Y esto es por lo que esto es un capítulo 2 y es más avanzado que el anterior. A la vez que tú estás manejando tu bio y estás atacando, intenta no suicidarla, intenta no meterte demasiado y alejarte de tus tanques. Ese es tu objetivo como microgestión de tu ejército, ¿vale? Intenta levantar solo uno de tus tres tanques, ¿vale? Y acercarlo. Atacas. Levanto el de más atrás y lo acerco. Depósito lleno, listo. Por detrás, si tenéis un respiro en algún momento dado y queréis transicionar, pues por detrás, orbital, starport, un par de barracas más, para transicionar a ley. Pero por favor, el objetivo de mi guía no es que os compliquéis la vida intentando hacer transiciones y dos bases. El objetivo de mi guía es, igual que decimos en la primera, que no paréis de hacer trabajadores hasta tener 22 o 23 para ir haciendo esos depots todo el rato. Que no paréis nunca la producción de marines de 3 en 3 y tanques de 1 en 1. Que mientras estáis saliendo a atacar,
Si estáis usando vuestras hotkeys, veis que yo estoy mirando, yo le doy a mi hotkey 1, que es donde yo lo tengo, y hago marine, marine, marine. Lo veis abajo, ya está. Yo le doy a mi hotkey de aquí y ¡pum! Produzco un tanque. Y tengo aquí los rally points con clic derecho para que todos los refuerzos vengan hacia mí. ¿De acuerdo? Y vuestro objetivo es no parar de macrear a la vez que ataco, tanto con la build anterior como con esta. Y a aprender a manejar este ejército, que es más difícil que el anterior, si queréis como algo un poquito más avanzado, ¿vale? Siempre mi bio defendiendo mis tanques, y los tanques siempre de uno en uno, desplanto el anterior, acerco el siguiente. Desplanto el anterior, ¿vale? Acerco este. Pues ahora desplanto el anterior, acerco el siguiente. ¡Uy, que me está atacando! Steam y ataco, ¿vale? Para defenderme. Como colofón, con esta build, con la anterior no tiene sentido, pero con esta build, si queréis hacerlo muy all-in a una base, ¿vale? Tampoco es lo que yo os recomiendo. Podéis sacar un par de trabajadores, ¿vale? Y mientras estáis puseando, pues hacer un par de búnkeres, ¿vale? Ahí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Uno aquí, luego avanzáis, otro aquí, vais presionando, presionando, presionando. Uy, no sé si puedo subir arriba, tiro un escáner. Usar vuestras herramientas Terran, ¿vale? Intentar que no se os acumule mucho dinero. Si en un momento dado estáis macreando, si os ha atascado la partida y dices, hostia tío, tengo 1000 de dinero acumulado. Una buena práctica, recordar, sería meter este comando abajo, meter esto, meter esta, empezar a hacer cosas, ¿vale? Una bahía, por ejemplo, para las mejoras, ¿vale? Y cosas así. Pero insisto, el objetivo de estas builds, de estas guías, no es que transicionéis, porque solo estamos en el capítulo 1 y 2. Es más, que aprendáis a hacer un push a una base manteniendo macro y buena micro. A partir del capítulo 3, haremos esto de la transición, pero lo explicaré más avanzado y veremos cómo continuar y cuál es vuestra macro con y qué cantidad de edificios y composición tenéis que tener a dos bases bien saturadas con 41, 44 trabajadores, depende de la build, ¿vale? Y ya está, chicos. Esta es la segunda parte, el capítulo 2 de Aprendiendo a Jugar con Terran. Espero que os ayude. Dejar, igual que en el capítulo anterior, por favor, usar los comentarios para preguntarme dudas y que os pueda ayudar con todo lo que necesitéis. Y nos vemos en el siguiente, ¿vale, chicos? Muchas gracias a todos. Un placer, ¿vale? Voy a intentar a ver, me acaba de salir un Zerg, si con una de las build orders que os he enseñado en el capítulo 1 y 2, ¿vale? Capítulo 1 y 2, a una base podemos ganar en estos niveles, ¿vale? Para añadiroslo a la guía y que tengáis un poquito pues de contenido de gameplay aplicando las builds que yo os explico, ¿vale? Para que veáis más o menos que incluso aunque hayáis subido más allá de oro, platino, etcétera, son builds con las que podéis jugar. Ese es lo que quiero enseñaros, nada más, ¿vale? Obviamente vuestro objetivo cuando ya habéis pasado de diamante, maestro, etcétera, es jugar con builds más avanzadas, ¿eh? Eso es una realidad. Vale, barraca al 16. Gas al 16. Sondas sin parar todo el rato. Vamos a esconder un poquito las barracas, ¿vale? Para que no nos las vea con un Zerling o con un Overlord. VCE preparado. Estos dos VCEs que están saliendo van a ser los últimos, ¿vale? Subiremos hasta 15 de 16. Gas saturado, 15 de 16, recordad. Esto es ladder de verdad, ¿eh? Esto no es jugando contra la IA para haceros el tutorial. Un marine, depot, orbital. Barraca. Barraca. Armado y listo. El marine aquí por si viene esto. Reactor. Por si viene un overlord, de acuerdo, por lo que sea. Tu centro de mando se ha mejorado. Seguimos produciendo VCs, tiramos la mula. Vamos produciendo ahora todo el rato depots de uno en uno. Cuando ya se está produciendo uno, empezamos a producir el otro, recordad.
Vamos rellenando gas. Tecla. Tecla. Un trabajador más para subir hasta 23. Vamos produciendo marines. Montaje de anexo Steampack. Anexo Combat Shield. Metemos un Marauder. Ese Zerling no puede ver lo que estoy haciendo. Vamos, vamos, vamos. Otra mula. Otros dos marines. Espero que es. ¿Quién quiere un poco? ¿Tom? ¿Quién? Adelante. Todo el rato construyendo depots aquí. Hora de salir. ¿Quieres bronca, chaval? Todo listo. Te estaba esperando. Esto es para ver si vienen overlords a scoutearme, ¿vale? Abran paso, allá voy. Me voy a guardar esto, este escáner, ¿vale? Me lo voy a guardar, no voy a tirar nula. Vamos saliendo ya, ¿vale? Porque está esto al 75% más o menos. Esta es una buena cantidad de ejércitos. Para que no me escaute, mato primero con unos poquitos, ¿vale? Armado y listo. Extraordinario. Tu investigación se ha completado. No todas las batallas se ganan. He adelantado unos poquitos marines y ahora salgo a atacar. Esto se va a poner duro. Adelante. Me guardo el escáner. Rally point aquí delante. Llegamos sobre el 430 a la base del rival. Que te sea útil. Abran paso, allá voy. Todos a una, chico. ¿Le vas a dar? Estimeo solo unas poquitas unidades. Sí, señor. Afirmativo. Bien, 4. Vamos, vamos, vamos. Quitan Ran hacia adelante. Me vas a órdenes. Hora de salir. Fíjate. Acabamos de ganar en diamante alto a un Zerg simplemente haciendo un push con algún detalle técnico por mi parte de un poquito más de nivel, de alto nivel si me permitís, como impedir que me escaute y salir de base sin que el Zerg sepa que estoy saliendo de base adelantando solo unos poquitos marines, por ejemplo, ¿vale? Por lo demás es mi crear, tarjetear y hit and run, como os he enseñado en la primera guía, ¿de acuerdo? Este push lo podéis hacer igual, pero con los tanques como en este vídeo donde os lo voy a dejar. Un placer, chicos.